Desde Lake House Resort y Spa, hoy te presentamos en Mujer de Hoy una marca llena de armonía y amor. Te contamos por qué es importante ejercitarse y cómo podemos hacerlo en casa. Y por último en noticias, J.K. Rowling celebra los maravillosos 20 años de Harry Potter. Bienvenidas a Mujer de Hoy. Amorosa y angelical marca hoy nos cuenta cómo inicia su labor, cómo cada una de las mujeres que la conforman desarrolla sus habilidades como profesionales y cómo cada punto de venta ha sido diseñado a través de la geometría sagrada. Empezando con la colmena de abejas, símbolo de la abundancia, siguiendo con la pirámide, símbolo ancestral de la concentración de energía, la chacana, la gran escalera al cielo y el stand móvil, que es un hermoso árbol de la vida. Claudia Arboleda, una arquitecta caleña que deja las obras civiles por el vestuario, le da vida en el 2009 a su gran sueño, ser independiente y formar su propia empresa, en la cual en el 2012 se asociaría con otras tres mujeres emprendedoras. De esta triada perfecta se complementa 0.618 Artefactos, una compañía la cual su filosofía es estar en armonía y equilibrio utilizando los mandalas. Entonces nosotras asumimos la responsabilidad de este proyecto, donde no solo es generar un producto para vender, es generar y multiplicar herramientas de conexión que a través de sus intenciones amplifiquen todas estas frecuencias de armonía, de equilibrio, de prosperidad para nosotros los seres humanos. Nosotros dimos inicio a este proyecto creando los artefactos sagrados, creando toda, son cinco líneas en las cuales profundizamos, que son prendas de vestir, joyería sagrada, artículos para el hogar, librería y las experiencias transformadoras. Las experiencias transformadoras son todos esos talleres, son todas esas actividades en donde nosotros empezamos a contarle a las personas que nos siguen cómo damos inicio y cómo podemos ir profundizando en esa evolución del ser humano. El número y el código 0618, digamos que caracteriza a esta empresa y la nombra, porque 0618 es una proporción áurea. 0618 es dividir 1 sobre phi, que phi es el número de oro, que es 1.618. Y es ese número el cual determina toda la proporción de nuestro cuerpo. Es un número que está comprobado ya científicamente que es la proporción que va dando forma a nuestra materia. Es así como este espacio nos facilita integrar todo nuestro proceso de producción, porque aquí también tenemos nuestro taller,
Tenemos también un consultorio en donde contamos con terapeutas que nos acompañan y nos honran con toda esa sabiduría de poder ofrecer terapias de Reiki, sanación pránica, sanación a través de los cuencos tibetanos. Y de esa manera vamos logrando que la casa tome forma, que la casa pueda ser ese lugar con un espíritu de abrir ese espacio para que las personas vengan a sentirse en un lugar energéticamente activo, que sientan la vibración de los mandalas, la fuerza de los mandalas, un lugar en armonía, un lugar donde te puedan escuchar. Entonces la casa 0618 está siempre abierta y dispuesta para que las personas vengan, coloreen un mandala, se tomen un té y disfruten de todo este ambiente distinto y diferente que es necesario que los seres humanos nos regalemos para empezar a ser conscientes que nuestra felicidad es 100% responsabilidad nuestra. Productos son diseños nuestros. Digamos que cada colección sale con un grupo de mandalas, aproximadamente 6 mandalas, que se han venido trabajando, identificando la intención que queremos, compartir con las personas. Definimos prosperidad, tranquilidad, salud, abundancia, equilibrio. Esas intenciones son llevadas por Claudia a través del mandala, la materializa integrando todos los elementos del mandala para que ese mandala vibre en esa frecuencia. Una vez están esos 6-7 mandalas definidos para una colección, empieza Ana María, que es nuestra otra compañera, a determinar en qué productos los vamos a plasmar. Entonces ahí empezamos a determinar, va en joyería, va en ropa, va en zapatos, porque ya también tenemos zapatos, va en vinilos decorativos y así arranca y se despliega todas las líneas de productos que van a llevar esos mandalas. Entonces empezamos a confeccionar, empezamos a armar las joyas y de esta manera empezamos a nutrir el proyecto 0618 de manera que sea sostenible. Porque muchas veces el tema de la espiritualidad, aún en nuestra comunidad, en nuestro entorno, no se valora y tiende a que no debe tener un costo. Sin embargo, es todo un trabajo responsable en donde hay muchas familias, hay muchas mujeres cabeza de familia que apoyan nuestro trabajo. Nosotros estamos generando empleo y de igual manera logramos que este proyecto sea sostenible y se mantenga en el tiempo. Entonces para nosotros cada evento, cada terapia, cada clase es enriquecer nuestro proceso personal de evolución. Es por eso que nosotros nutrimos todas nuestras actividades con diferentes profesionales. Recientemente lo compartimos en el café de la tarde, tuvimos la bendición del útero, que fue una ceremonia bellísima hecha por una Moon Mother o Madre Luna, que son personas que se especializan en el tema de la esencia femenina. Hubo todo un evento bellísimo de reconocimiento de la esencia femenina en cada una de nosotros. Asimismo, nosotros tenemos cierto ciclo especializado de talleres en donde les compartimos a los seres humanos por qué es tan valioso llevar los mandalas a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. No solo dejar el libro de mandalas guardado en el cajón, porque cuando reconocemos lo poderoso que es la herramienta de los mandalas, nos damos cuenta de que qué valiosa que empiece a tener ese efecto positivo en mi campo energético, en la conexión conmigo mismo, en todo este proceso en el que estoy.